Buenas noches, bienvenida y bienvenido a un programa más de Sobre la Mesa desde los estudios de Canal UCR en San Pedro, como todas las semanas trayéndoles un tema de interés nacional o internacional. Hoy precisamente lo vamos a dedicar a conversar sobre un asunto que ha sido bastante polémico y que genera pues, bastante interés en la población, porque es un servicio al que muchísimas personas tenemos acceso en nuestro país, y es el del Internet celular. Hemos titulado este programa Internet celular, negocio o servicio, y como siempre pues vamos a tener algunos invitados que nos van a ayudar a interpretar y entender mejor este tema. Buenas noches, Marcela. Buenas, Natalia. Efectivamente, este es un tema muy polémico que está en este momento en la palestra y que hay posiciones bastante encontradas al respecto. Por eso hoy vamos a contar con la presencia de don Alonso Castro Matei, que es director del Centro de Informática de acá de la Universidad de Costa Rica. Y para el panel de análisis vamos a estar con don Juan Manuel Campos, experto en regulación en telecomunicaciones, y don Luis Amón, que es el vicepresidente de CAMTIC. Así es, y también lo invitamos a usted a ser parte desde su casa de este programa participando activamente en las redes sociales. Nos buscan como Sobre la Mesa UCR en Twitter y en Facebook, y ahí pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios para los invitados, preguntas que quieren que les planteemos. Así que esperamos que entonces el Sobre la Mesa de hoy sea bastante provechoso. Vamos entonces a ver el reportaje que como siempre preparamos al inicio y ya regresamos con la entrevista. Muchos de los servicios que se consumen en el país son cobrados de acuerdo al uso y cantidad que el usuario les da. Por ejemplo, la luz, el agua o el teléfono. No ocurre así con los consumidores de internet móvil, quienes tienen servicio pospago. Estos usuarios pueden consumir ilimitadamente los datos que se descargan al utilizar el servicio de internet desde el celular. Por ejemplo, cuando se bajan fotos, se envían mensajes o se chatea por internet, y pagan solamente por la velocidad de acuerdo a planes previamente adquiridos. Según operadoras telefónicas, así como la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, ente encargado de definir tarifas del sector, existen abusos en el uso por parte de un porcentaje mínimo de usuarios que afecta la calidad de los demás consumidores. Esta situación ha hecho que la SUTEL realice una propuesta en la cual las empresas telefónicas puedan ofrecer el servicio de Internet móvil pospago bajo la modalidad de pago por descarga de datos. De aprobarse la tarifa planteada por la SUTEL, los clientes prepago y pospago cancelarán 0.0075 colones por kilobyte. Por ejemplo, el descargar una canción extensa y de buena calidad podría costar 33 colones. Enviar 10 correos de texto de una página cada uno costaría 1.30 colones. Quienes están a favor de la propuesta, como la SUTEL y cámaras empresariales, creen que con esta medida se estaría mejorando la calidad del servicio, pues se evitaría que pocos usuarios acaparen el ancho de banda en perjuicio de otros, ya que consideran que el actual modelo de cobro es insostenible por la gran congestión en redes que existe. ¿Qué implicaciones tendría el cobrar por descarga de datos el servicio de Internet móvil? ¿Está la SUTEL beneficiando grupos específicos con la propuesta? Esta noche profundizaremos en Sobre la Mesa. Alonso Castro Matei es el director del Centro de Informática de la UCR, y a él lo hemos invitado porque, además de que ha sido una de las personas que se ha estado manifestando sobre este tema, nos va a ayudar a entender cómo es que realmente funciona, cuáles son las diferencias del modelo y otros asuntos que de pronto pues a veces se nos enredan. Es un tema complicado y por eso quisimos invitarlo. Bienvenido, Alonso, Sobre la Mesa. Muchísimas gracias y buenas noches a todos los televidentes. Alonso, ¿cómo funciona el sistema propuesto por la SUTEL
¿Y cuál es la diferencia entre las dos opciones, la que tenemos ahora y la que está en la propuesta? Ok, básicamente lo que Sutel está proponiendo es hacer un cobro por consumo, uh-huh. que es por la cantidad de datos que usted utiliza cuando navega por internet, uh-huh. en internet móvil. A diferencia, en la actualidad, lo que se cobra es por kilobyte de consumo, ¿verdad?, de datos, uh-huh. y en la actualidad lo que se utiliza en realidad es un cobro por velocidad sin límite de consumo. Por ahí anda un poco la diferencia. ¿Cómo interpretamos el tema de los datos? Porque de pronto a uno le dicen se cobra por dato, pero ¿cómo funciona? ¿Una foto, una canción, etcétera? ¿Cómo? Ok, dependiendo de lo que usted vaya durante su navegación a hacer, eso pues requiere de más o menos consumo de datos. Por ejemplo, cuando usted navega en una página de internet simplemente buscando información, el consumo es muy, muy pequeño. Pero cuando usted realiza algunas operaciones, como por ejemplo ver streaming o escuchar música a través de la red, eso requiere de una mayor cantidad de consumo. Entonces, ahí lo importante es entender, o lo primero que la gente debería entender es cuánto es lo que yo en realidad consumo. Y eso nos lleva al tema de cuánto es el consumo mínimo promedio que debería de tener, por ejemplo, una propuesta de tarifa por cobro de consumo. Ahora, ¿cuál es entonces el problema al que nos enfrentamos para que haya que hacer este modelo? ¿Es acaso que las redes son insuficientes para la demanda de datos que hay en este momento en el país? Claro, aquí creo que es importante que podamos establecer la diferencia entre las dos formas que hay de acceso a la red. Uh-huh. Y podríamos hablar como dos tipos de clasificaciones de red. Entonces tenemos los accesos que se llaman dedicados, que esos son como los que tienen las personas en las casas por medio de ADSL, o las empresas y las instituciones por medio de fibra óptica. Y eso lo que garantiza es que el proveedor le ofrece a usted como velocidad de consumo es en realidad lo que usted va a tener. Uh-huh. Eso independientemente de que sus vecinos... Bueno, a veces no. sí, en realidad... Eso depende un poco de qué estés usando. Por ejemplo, si estás usando cable modem, uh-huh. ahí sí podrías tener un cambio de eficiencia, porque si todos tus vecinos están navegando, pues se comparte. Uh-huh. Pero ¿qué es lo importante de esto? Pues que, por ejemplo, cuando un proveedor de servicios de internet te dice, te voy a dar una conexión dedicada a tu casa y te voy a ofrecer 2 megas de enlace, independientemente de que usted baje música, vea películas y haga lo que sea, usted va a tener siempre esos 2 megas de enlace. Y aunque todos sus vecinos lo hagan, igual estén todos navegando al mismo tiempo, usted va a tener, todos van a tener cada uno su velocidad, que es la que le ofrece el proveedor. Uh-huh. El problema la diferencia con las redes de acceso compartido, como el caso de la telefonía móvil, es que utilizan el espectro radioeléctrico. Ajá. Entonces, por ejemplo, si un proveedor pone una radio base para darte cobertura de internet y esa radio base tiene una capacidad, vamos a poner un ejemplo, 10 megas de enlace, cuando yo estoy solo navegando en mi teléfono, yo tengo los 10 megas de enlace para mí, pero cuando otra persona más a la par mía está usando la misma radio base, ya se divide entre dos, entonces tenemos 5 megas cada uno. Y si somos más personas, si somos 10 personas, cada uno tiene 1 mega. Y así se va dividiendo hasta que llega a ser tantas personas que el enlace se hace muy pequeño. Y la otra cosa tiene que ver con, a diferencia de las conexiones en la casa, que no importa si usted navega, revisa correos o ve videos y siempre está a la misma velocidad, en las redes compartidas, o en el acceso compartido, como la telefonía móvil, lo que usted haga sí afecta a lo que los demás hagan. Por ejemplo, si yo empiezo a ver videos y a descargar una cantidad de datos, como películas o cualquier otra cosa de mucho consumo, pues voy a hacer que ese enlace no sea tan bueno para los demás. Ah, ok, pero entonces vuelvo a la pregunta. ¿Son entonces las redes existentes insuficientes para la demanda de datos que hay actualmente? Aquí en realidad lo que está pasando es un problema muy grande en el país, y el enfoque tal vez que le ha dado Sutel resuelve una pequeña parte de ese problema, que es descarguemos las redes telefónicas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que usted cuando descarga las redes telefónicas podrías, por ejemplo, estar afectando a una persona que usa las redes telefónicas para trabajar, o a estudiantes que utilizan esas redes para poder buscar información. Usted no tiene certeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad lo que debería estar haciendo Sutel a través de los fondos de... Esto nos lleva a otro tema, Fonatel, donde las operadoras pagan sus canons y tuvieron que pagar el espectro que utilizan, y ese fondo se creó para invertir en
conexiones de alto ancho banda, fibra óptica a las escuelas, a los colegios. Entonces, si usted tuviera un ancho de banda importante en casas, escuelas, colegios, no habría necesidad de... Y pones wifi, por ejemplo, entonces los estudiantes, en lugar de estar, o la gente, estar pegada todo el día a internet móvil para resolver sus problemas de conectividad, estarían haciéndolo en sus conexiones dedicadas y eso afectaría menos la red. El problema acá es que, por ejemplo, lo que hace 10 años era un proyecto novedoso de tener conexiones de banda ancha en las escuelas de 2, 3 megas de enlace, 10 años después sigue siendo el mismo enlace. Entonces, ¿qué? Y le pongo mi caso, en mi casa, el enlace máximo que me ofrecen por la distancia a la central son 3 megas y yo en mi teléfono tengo 5 megas. Entonces, claro, preferible. Prefiero usar mi teléfono y eso carga más la red. Ahora, y la SUTEL tiene estudios para sustentar esta propuesta, imagino. ¿Qué tipo de estudios son esos? En realidad todavía yo sigo teniendo la duda de que esos estudios estén uno actualizados y que, y además no los he visto, o sea, no veo que estén presentados al país esa información que diga, por ejemplo, cuánto es el promedio de consumo en internet de los costarricenses y cuál es el enlace mínimo, porque la SUTEL me dice, por ejemplo, que lo que hay que la base del cobro que quiere establecer son 500 megas con unos datos que son del 2012, pero sin embargo, al periódico Universidad, la semana pasada, las empresas Claro y Movistar le indican que el consumo promedio de noviembre del 2013 de sus usuarios fue 1.5 gigas. Eso quiere decir el triple, en promedio los costarricenses consumimos el triple de lo que SUTEL indica que es la base. Entonces quiere decir que todos vamos a tener que pagar por un excedente. Y acá viene otro problema que es que no ha podido resolver SUTEL, que es cuál es la base sobre la cual se cobra, porque ellos dicen que es, inclusive utilizan un término que a mí no me parece, que es consumo abusivo. Yo diría alto consumo, porque ¿qué es abusivo? 2 gigas, 3 gigas. ¿Quién dice, por ejemplo, que los estudiantes o en algún lugar donde no haya otro tipo de conexión que no sea móvil necesitan 2, 3 gigas de enlace y a partir de ahí empezar a cobrar por excedente? Sí, porque muchas veces las personas tienen acceso a internet desde su celular, pero también desde computadora, pero hay lugares donde solo tengo el celular. Sí, y normalmente son las familias de más escasos recursos que solo tienen entonces acceso al teléfono. Bueno, hay muchos estudios justamente de universidades en Estados Unidos, como MIT y otras más, que justamente lo que indican es que uno de los usos en el promedio, un poco más alto el promedio consumo en ese país, es de personas que tienen escasos recursos y que utilizan su teléfono como su forma de conectarse y de obtener su derecho a la información, porque no tienen computadoras ni enlaces de banda ancha en sus casas. Entonces, acá no podemos decir no se debe o sí se debe del todo hacer el proceso de cobro, porque también hay una sobrecarga en las redes que hay que de alguna forma regular. Por ejemplo, podría ser con políticas de uso justo de la red, que eso es una forma que no significa un cobro mayor. Pero sí es importante determinar quién es ese segmento de mercado que está consumiendo 2, 3, 4, 5, hasta 10 gigas, que es un promedio que usted no puede decir que sea excesivo. Eso es un consumo que uno normalmente podría tener en un mes. Bien, estamos en Sobre la Mesa conversando sobre el tema de las tarifas de internet. Más adelante quisiera hablar de esas políticas de consumo justo y de otros temas que se nos van quedando por ahí. Estamos con Alonso Castro Matei, director del Centro de Informática en Sobre la Mesa. Hoy ya casi regresamos, no se vayan. A internet desde su celular. ¿Es esto un negocio o un servicio? Ese es el tema que hemos colocado hoy sobre la mesa. Y continuamos entonces con la entrevista con Alonso Castro, director del Centro de Informática de la U. Conversábamos entonces en el bloque anterior sobre algunos de los aspectos que tomó en cuenta entonces la SUTEL o que no tomó en cuenta de pronto para sustentar su propuesta. Hay un otro dato que quisiera consultarle. Se dice que un 5% consume un 50% de los recursos de las redes, un 5% de la gente que tiene
pues acceso. ¿Quiere decir esto que hay sobreventa de operadores? ¿Podría interpretarse de esa manera o no necesariamente? En realidad no necesariamente, o sea, simplemente podría haber una cantidad de usuarios que están haciendo un uso excesivo de la red. De acuerdo a lo que Sutel indicaba, en este país hay, con los datos de 2012 que ellos utilizaron, hay 1.8 millones de usuarios que consumen en promedio, según ellos, 500 megas. En este momento, de acuerdo a las operadoras, consumen 1.0 gigas, pero hay unos pocos usuarios, parece que son cerca de 255, por ejemplo, que son los que están al otro extremo, que consumen 700 gigas de cantidad de datos, que eso significaría, pues, por muchas multiplicaciones, multiplicado por mucho lo que en promedio consumimos, ¿verdad? Claro. 350 veces, si usted consume, digamos, yo consumo 2 gigas, yo me he medido por mes, significaría 350 veces lo que yo consumo. Entonces, parecería que para ellos, en lugar de tener un consumo a través de la telefonía móvil, deberían de hacerlo a través de una red que sea fija en su casa y que le permita hacer ese tipo de consumo sin afectar el lo otro. Ahora, no podríamos con esos datos tener certeza de si se sobrevendió o no, pero yo más bien pienso que tiene que ver con pues que hay algunas personas que están haciendo tienen necesidades diferentes y eso significa un alto consumo sobre la red. Las empresas de telefonía dicen que el cobrar por descarga permitiría invertir en infraestructura. ¿Qué le parece esto? Porque pues suena bastante bien, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que tampoco estamos seguros si, por ejemplo, el cobro por descarga. Hay una cosa que es muy posible que suceda. Cuando se empieza a cobrar por descarga, pues va a haber una desaceleración en el uso de la red. Uh-huh. Eso es automático. Cuando ustedes van a otro país donde les cobran por descarga, y si usted no está... Se modera. Por ejemplo, yo tengo el teléfono acá siempre conectado a la red, pero cuando yo estoy en otro país y me cobran por descarga, pues yo lo apago la señal de red y la enciendo solo cuando la ocupo. Entonces, hay una desestimulación, lo cual es un poco extraño, siendo que para las telefónicas lo ideal es pues tener más bien mayor consumo para generar mayores ganancias. Uh-huh. Lo que pasa es que acá, como hacemos cobro por tarifa plana, pues eso no se convierte. Entonces, no nos queda claro en realidad si el tema de, porque eso tampoco tenemos datos que nos puedan confirmar, si el tema de generar mayores recursos con este cobro por descarga va a permitir que ellos en realidad hagan, vayan a hacer mayores inversiones. Uh-huh. Eso ni siquiera está nada por escrito. Eso es algo que ellos han mencionado, pero yo no he dicho un solo documento donde diga, claro, a partir de la cantidad de presupuesto extra que va a tener, vamos a hacer estas inversiones. Eso no es fácil de verlo. Uh-huh. ¿Qué le parece una propuesta que justamente salió hoy en la noticia de liberar las tarifas? Que las tarifas se fijen de acuerdo a la oferta y la demanda, que cada telefónica pueda liberar sus... pueda lo establecer que, sus lo tarifas. Que pasa, no he visto la propuesta, pero lo que me parece de liberar tarifas completamente es que entonces desprotegeríamos la idea esta social de que los que tengan menos van a poder tener mayor, o sea, tengan igual acceso a la y derecho a los que pueden pagar, por ejemplo, mayores tarifas. Aquí tendríamos un tema de posiblemente aumentar la brecha digital, y eso es algo que al país no le interesa tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Otro tema que ha estado en la opinión pública en los últimos días es la complejidad para instalar torres. Parece a veces un poco contradictorio que se esté luchando, ¿verdad?, por que las tarifas se establezcan de otra manera, pero por otro nos dicen no tenemos problemas para instalar torres, es decir, no hay acceso en todo lugar. ¿Cómo se interpreta esto? Lo que pasa es que eso es una realidad, ¿verdad? En este país no hemos tenido una legislación que indique para todo el país, que a pesar de tan pequeño en realidad que es, cómo es que los proveedores de los servicios pueden instalar o no sus torres para mejorar la cobertura. Entonces, lo que pasa acá es que dependemos de lo que cada municipalidad se le ocurra o quiera o no quiera, o ayude a que sea más rápido o más lento, y eso evidentemente es un tema que afecta lo que es cobertura, pero eso no debería de... no veo la relación muy clara entre el tema de cobrar por descarga y la dificultad de poner ¿Usted es el experto? Antenas. Ya le pregunto. Ya para ir terminando, ¿cuáles serían entonces estas políticas, cómo me decías? De uso justo de la red. Sí, en realidad acá lo que hay que ver es que
hay varias cosas que yo sugeriría o que pensamos que se debe de hacer antes de llegar al cobro por descarga. Uh-huh. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es, cuál es ese mínimo, cuál es ese consumo real. Y entonces lo que dicen las investigaciones, y en realidad se hace así en muchos países, es si tu consumo es 2 gigas por mes, entonces te voy a dar eso más un porcentaje de crecimiento. ¿Por qué? Porque si usted establece hoy, que es una cosa que a mí me preocupa de su hotel, que usted establece que el enlace a partir de donde cobro son 500 megas, pero cada vez usamos más videoconferencia, hacemos más streaming sobre la red, entonces si pones algo como eso, vas a limitar que con el pasar del tiempo y el aumento del uso de los datos, pues entonces muy pronto te van a empezar a cobrar. En realidad deberíamos tener una metodología para estar ajustando cuál es ese mínimo de enlace y primero conocer bien qué es lo que la gente consume. Uh-huh. Después, pues hay que entrarle a todo el tema que tiene que ver con mejorar la conectividad, digamos, no móvil, sino la fija. Conectividad sí fija, uh-huh, fibra DSL a escuelas, colegios, casas, etcétera. Uh-huh. Que es lo que usted mencionaba, que estábamos como con 10 años de retraso. Exacto, que estamos atrasadísimos en eso. Perdón, nada más en el primer punto le corresponde a la SUTEL. Debería haber un grupo de personas que haga ese estudio, podría ser, sí, bien, uh-huh, bien, puede ser SUTEL. Claro. Okay. Lo segundo también un poco es ver hacia dónde vamos a utilizar los fondos que están en el Fonatel y empezar a invertirlo. Eso tiene años de estar cientos de millones ahí guardados y que podemos empezar a mover. Después podemos hablar también de todo el tema de políticas de uso justo. Es decir, ¿por qué tengo yo que castigar a todos los usuarios si la mayoría no está utilizando alto consumo de datos? Ajá, sí, es solo un 5%. ¿Sí? Claro, entonces yo ese 5% podría aplicarle políticas de uso justo. Por ejemplo, cuando usted empieza a consumir y a utilizar demasiado ancho banda, lo empiezo a frenar. Entonces, si su velocidad contratada son 3 megas y usted empieza en su primera hora al mes a consumir, el tope que sea 5 gigas o lo que sea, yo lo empiezo a frenar y le empiezo a bajar la velocidad y le empiezo a bajar la velocidad hasta que te dejo una velocidad menor ese día y al día siguiente te la puedo volver a normalizar. O te permito consumir hasta una cierta cantidad de tope de datos. Hay muchas maneras de hacerlo, uh-huh, y a partir de ahí te freno el resto del tiempo. Uh-huh. O te cobro por excedente, por ejemplo. Esto se hace en otros países, porque sí, muchos se ha dicho Alemania, que... Por ejemplo. Alemania. Exacto, Alemania es un caso donde se hace eso. Te dan un enlace, te dan un tope de consumo de 6 gigas y a partir de ahí, cuando te pasas, dos cosas. O te puedes elegir, o te frenan o te cobran excedente. Bien, eso va en la dirección de un comentario que nos hace Marco Inicio EQ en Twitter, que dice, de verdad es necesario copiar sistemas de cobro de otros países y aplicarlos aquí. Me imagino que se refiere a la propuesta de la SUTEL, pero bueno, vemos que también entonces hay países como Alemania que tienen otras maneras de realizar esto. Alonso, muchas gracias por esta ilustración. Uh-huh. Ha sido de verdad, yo creo que tanto yo como la gente en casa ha aprendido mucho sobre el tema y vamos entonces a ver qué nos tienen que decir nuestros analistas que vienen pues a hablar de la otra parte, ¿verdad? Entonces es importante también escucharlos y lo invitamos entonces a hacer sus preguntas y sus comentarios, a seguir haciéndolos en nuestras redes sociales sobre la mesa UCR en Twitter y Facebook. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Sobre la Mesa. Hoy estamos analizando el tema de Internet celular, negocio o servicio. Para eso, en este panel de análisis, contamos con la presencia de don Juan Manuel Campos, que es experto en regulación en telecomunicaciones. Bienvenido. Buenas noches. Y a don Luis Amón, vicepresidente de Camptic, también bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ahora en la entrevista estaba un poco don Alonso planteando, bueno, qué es lo que significa ese cambio en que está planteando la SUTEL para cambiar la forma en la cual se va a que se está planteando cobrar el internet móvil. En ese sentido, don Juan Manuel, ¿este cambio beneficia a los usuarios o por el contrario más bien los perjudica? Yo creo que esa es la pregunta clave de,
de todo el análisis que hay que plantearse, porque del expediente que salió a consulta pública, al día de hoy no tenemos referenciado efectivamente que haya ni redes saturadas, ni que estén colapsadas, uh-huh. y lo que hace falta es información. Por el fondo, efectivamente, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente, por distintas razones, como se vio en el módulo anterior, existe alguna necesidad de hacer un cambio estructural en el país. Claro. Sin embargo, de cara al usuario, lo fundamental es que se viene justificando una situación de saturación de red que curiosamente es la misma justificación que ya se presentó en Estados Unidos. Uh-huh. Vea qué curioso, el 28 de julio del 2008, un consejero de la FCC, en un artículo publicado en el Washington Post, decía que en horas pico el 5% de los usuarios consumía el 90% del ancho banda. Claro. En Estados Unidos. En el 2010, el 7 de junio del 2010, AT&T, que es uno de los operadores más grandes de Estados Unidos, antes de salir, días antes de salir el iPhone 4, cambia su modelo de tarifa plana a tarifa por descarga. Y lo que dicen, básicamente, es que tienen dos justificaciones. Las redes de San Francisco y las redes de Nueva York están saturadas. Uh-huh. Y aquí lo que se ha tratado de justificar es algo parecido. O sea, y lo que resulta quizás más patético es de que el culpable de esta situación es el operador. Perdón, el usuario. El usuario, no los operadores. Y no los operadores. Sí, claro. Y lo cierto del caso es de que lo que hay que darle al usuario es la información clara de que efectivamente estamos, dónde están los puntos de saturación de red, quiénes son los operadores que tienen las redes congestionadas para llegar a fundamentar un acto final. Claro. Y lo que más me preocupa, quizás ya con esto concluyo para dar la oportunidad a Luis de hacer sus comentarios, es que un regulador yo no lo veo defendiendo una propuesta. O sea, yo un regulador lo que veo es sometiendo a consulta una propuesta y tomando una decisión final. Y aquí lo que ha sucedido es de que estas propuestas prácticamente hemos visto a la SUTEL como si fuera un operador el que la estuviera defendiendo. Y me parece que eso lesiona la realidad, porque es el que finalmente es como la figura del juez. Es el que finalmente va a tomar una decisión en el que tiene que haber un balance pro usuario. Claro. ¿Qué es lo que dice la legislación nuestra? Don Luis, en ese marco también ha habido toda una serie de críticas de parte de la prensa que no han visto los estudios por parte de la SUTEL que justifique este cambio de tarifa, y que además muchos de los datos que se han utilizado son del 2012, que en realidad SUTEL tiene los más actualizados porque los operadores están obligados a entregar esos datos a la SUTEL y que no son los datos con los cuales están, por lo menos públicamente, justificando el cambio. ¿CAMTIC ha podido tener acceso a alguno de esos estudios o cuál ha sido, digamos, lo que ustedes han logrado obtener para hacer un análisis de la propuesta? Bueno, como decía Juan Manuel, y Alonso lo dijo también en su parte de la entrevista, ha habido mucha falta de información. Claro. Cada uno de nosotros hemos tenido que recopilar la información de diferentes fuentes, con algunos operadores, con la SUTEL, con COMEX. Nosotros, por ejemplo, como Cámara, organizamos un foro junto con OCAEP en octubre del año pasado para básicamente analizar qué había pasado con los 5 años de la apertura. Y habían informaciones súper interesantes en ese momento donde decíamos, bueno, si teníamos en algún momento una penetración que solo el 9% de la población tenía enlaces mayores a 2 megas uh-huh. antes de la apertura, 5 años después de la apertura, el 53% de la población ya tiene acceso a enlaces mayores de 2 megas. Cuando se parte de un estudio de qué es banda ancha, el estudio mínimo que genera banda ancha en países desarrollados claro. es a partir de 4 megas, y banda ancha alta es de 10 megas. Entonces, cuando la SUTEL o alguno de los operadores se quejan de que es un consumo alto o excesivo, la pregunta de nosotros es ¿cuál? Porque si en realidad un consumo promedio por descarga o por velocidad está saturando la red, hay que analizar las diferentes cosas que hemos puesto sobre la mesa. Punto número uno, no tenemos una política pública sobre redes fijas. Entonces, por supuesto que sí, el usuario tiene acceso a una mayor velocidad de internet móvil que de internet fija. O peor, como mencionábamos ahora cuando estaba Alonso dando su explicación, si en la zona rural la penetración de internet es del 33% y en la zona urbana es del 55%, cuando usted empieza a aplicar un modelo cobro por descarga, lo que está es castigando a la zona rural
que de por sí tiene un menor acceso que la zona urbana, va a generar más brecha. Además, los fondos de Fonatel se están invirtiendo en redes inalámbricas, en cuyo caso nuevamente vamos a aumentar el cobro por descarga. Entonces, donde queremos disminuir la brecha, vamos a cobrarles el internet más caro. Eso es totalmente contraproducente. Entonces, definitivamente creo que tenemos que tener una conversación informada. Una de las cosas importantes, y ahí comparto la posición de Juan Manuel, es que el regulador, ya tenemos apertura. Ya tenemos 5 años, ya está claramente un mercado en competencia. Uh-huh. Lo que le corresponde al regulador en un mercado en competencia no es seguir interviniendo, sino simplemente retirarse y ellos intervenir en caso de abuso. Pero ¿cómo puede haber abuso en una red donde claramente hay operadores que tienen su capacidad instalada para crecer y hay algunos otros operadores que probablemente ya tienen su red saturada y entonces de alguna manera la SUTEL lo que está tratando es de, por el poco crecimiento o la poca capacidad de reacción que puede tener un operador, perjudicar a los otros operadores, pasándole el costo a los usuarios de un problema de infraestructura que también no hemos podido crecer? ¿Qué pasa con el tema de las torres? Como bien explicaba Alonso, la comunicación a través de las torres celulares es compartida. Si yo estoy en una zona donde hay pocas torres y básicamente muchos usuarios de ese operador estamos ahí, vamos a tener una alta saturación. Mientras que si en esa misma zona otro operador tiene torres y tiene menos usuarios, esos usuarios van a tener un mejor servicio que los que tenemos los que estamos saturados. Entonces, en un mercado en competencia, ¿qué es lo que un usuario normal haría? Estás navegando, sí, tenés una buena velocidad, te garantizan una buena velocidad de acceso, a mí no. ¿Con qué operador estás? Con el operador X. Yo estoy con el operador Y. ¿Cuánto te cobran? Tanto. Me voy a cambiar mañana. Porque además ya tenemos portabilidad numérica. Sí, ya claro. No me pueden amarrar a que me tengo que quedar en una red porque pierdo mi identidad digital, ¿verdad? Si yo durante muchos años he conservado un número de teléfono y de un pronto a otro para poder recibir un mejor servicio, tengo que sacrificar mi identidad digital. Dave, no estoy de acuerdo. Sí, pero entonces básicamente me están coaccionando para moverme. Entonces una vez que se libera el tema de portabilidad numérica y que estamos en un mercado en competencia, por eso es que nosotros decimos que el modelo debe ser de cobro por descarga, cobro por velocidad, pero con tarifa libre y con calidad de servicio, porque básicamente ahí es donde la competencia regula el mercado y como además vamos a tener tarifas diferenciadas, que es parte del modelo que nosotros proponemos, no vamos a estimular la brecha, porque si queremos incentivar que el consumo en la zona rural aumente, entonces voy a tener una tarifa diferenciada, igual que sucede hoy con la electricidad o con el agua, donde yo le cobro más barato a alguien que está en Isla Chira que a alguien que vive en Romuser. Claro, pero en ese marco, don Luis, un poco también la discusión se ha centrado en que es diferente, ¿verdad?, el cobro de prepago a pospago. Y en ese sentido, Marco Vinicio por Twitter, un poco lo que nos dice es que si existen análisis de los resultados con respecto al cobro de internet de prepago, si mejoró o no, porque eso es un poco lo que nos dicen. Es que es discriminatorio, entonces claro, si nos pasamos a esta lógica, va a mejorar, claro. Pero mejoró. Vamos a ver, ese es uno de los temas fundamentales que no están demostrados. Uh-huh. Vea qué curioso. Resulta que en nuestro país el primer cambio que se adoptó para eliminar tarifa plana y pasar a descarga fue en los servicios prepago. Uh-huh. Pero desde el momento en que se aprueba hasta que se aplica tardaron 10 meses los operadores en ponerlo en práctica. Y la justificación exactamente la misma. Las redes estaban saturadas. Lo que a mí no me calza es cómo, teniendo una red saturada, una aprobación tarifaria para pasar a un régimen de descarga, tardaron 10 meses. Y curiosamente, se dieron ese cambio de modelo, se dio en automático. Primero empezó un operador, siguió el segundo y salió el tercero. ¿Esto qué es lo que quiere decir? De que en la práctica no nos están demostrando, básicamente, que ese ha sido mi tema estrictamente formal. No nos están demostrando que lo que yo tengo hoy en tarifa plana, con descarga ilimitada, vaya a ser peor que la tarifa con descarga, ¿verdad?, tarificada. Entonces, yo creo que la labor de convencimiento y la labor que tiene que hacer el regulador es precisamente demostrar, y me parece también legítimo que pueda decirlo, y me parece que también es ideal, que si el modelo no va en esa dirección, porque hay que darle más recursos al operador para que pueda crecer sanamente su red, y yo creo que también tenemos derecho a saberlo. Pero la argumentación central en este momento que tenemos en el proceso de audiencia
es que todas estas medidas se están tomando para beneficiar al usuario, lo cual a mí me parece que no está demostrado en el expediente. Y creo que eso es muy grave. O sea, tenemos que, si la idea es más bien, lo que tenemos que darle es más recursos al operador para que siga extendiendo la red, para que haya diferenciaciones o porque eventualmente podamos tener aplicaciones de uso justo de red, pues claro, podría ser. Lo que pasa es que estamos violentando un elemento fundamental de cualquier proceso democrático que se llama transparencia. Sí, por si supuesto. Aquí no hay información al usuario que le convenza, pues va a ser muy difícil pasar la propuesta. Yo lo que invito más bien es de que la reflexión que tengamos que hacer es que podemos llegar inclusive al modelo que decía perfectamente Luis, porque así está regulado en la Ley General de Telecomunicaciones, el artículo 50, lo que establece precisamente que lo que tenemos es un modelo de regulación tarifaria y podemos llegar a un modelo de desregulación, pero en el camino hay que llevar información al usuario que es fundamental. Claro, y en ese sentido, por supuesto que necesitaríamos no solo la transparencia en el expediente, sino la transparencia también de su tela, dar un poco las declaraciones, que explique a profundidad y también tal vez hasta en otro, haciendo una mediación pedagógica, por decirlo de alguna manera, para que todas las personas que no somos expertas entendamos. Y eso, digamos, es muy importante. De hecho, nosotros en el programa llamamos a Sutel para que viniera y que explicara cuál era la propuesta que estaban planteando. Y lo que nos indicaron fue que ya no estaban dando declaraciones, que solo lo que ya se había planteado. Entonces, bueno, eso que nos dice, ¿verdad? En ese sentido, tal vez quedamos con esta idea porque, bueno, ya tenemos que ir a un corte y cuando volvemos seguimos con el análisis. Hoy estamos en Sobre la Mesa analizando Internet celular, negocio o servicio. Volvemos a Sobre la Mesa. Nos acompaña en esta parte Alonso Castro Matei, quien estuvo en la entrevista y quien pues tiene su derecho a réplica, pero bueno, más que réplica. Sí, bueno, es que en realidad casi estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? Lo que hemos hablado. O sea, básicamente el problema más serio, como lo dicen ellos, tiene que ver con todo el tema de desinformación. De hecho, no existen, no se han presentado los estudios, es más, yo considero que Sutel posiblemente no los tenga, sobre quién es el segmento que está más consumiendo más, quiénes están en el medio. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son entonces las preguntas que la ciudadanía que nos está viendo en casa, porque hemos visto que hay bastante participación en redes sociales, le tiene que exigir a Sutel, digamos, para admitir un cambio en el sistema de cobro? Claro, primero, ¿cuál es el promedio consumo? Ajá. Porque para poder establecer esa base que ellos están tratando de poner, usted tiene que tener bien claro cuál es el promedio consumo. Cuando usted me dice, son 500 megas y a partir de ahí voy a cobrar, eso es una broma, ¿verdad? Eso, usted está hasta trabajando con datos que son de hace varios años. Ajá. Entonces, primero, dígame cuánto es, y eso es una cosa que es muy importante que la gente tenga presente, cuánto es lo que yo consumo, porque inclusive por la falta de esa información uno podría tener muchísimo miedo a que me van a cobrar más y, ¿verdad? Y podría ser que usted más bien sea uno de los que consume menos de lo que... ¿Cómo puede saber uno cuánto consume? Normalmente, sí, los teléfonos tienen aplicaciones, okay, que te permiten medir cuánto es el consumo. Okay. Sin embargo, es bien importante que uno sepa porque a partir de ahí, pues informadamente podría decir, mira, es que yo consumo, pues, como le decía yo hace un rato, yo consumo 2 gigas por mes, que es un consumo que no es excesivo, o sea, no es demasiado, porque casi siempre estoy conectado a Wi-Fi, pero que sí me permite, por ejemplo, ver video streaming, uh-huh, escuchar música en línea, navegar, uh-huh, en internet, tontear en Facebook un rato, uh-huh, ese tipo de cosas. Otra cosa importante es, bueno, ¿cuál es el perfil que en teoría tienen esos grandes consumidores? ¿Quiénes son? ¿Son gente que estaba usando y estaba bajando películas para luego venderlas? Uh-huh. ¿O es gente que en realidad está utilizándolo para trabajar? Y yo le digo, cuando yo salgo de gira y voy de camino de aquí a cualquiera de las sedes de la universidad,
siempre llevo mi computadora en el vehículo conectado con el teléfono y trabajando en la computadora y enviando correos. Uh-huh. Y eso evidentemente me provoca un consumo mayor de datos, pero eso no lo sabe Sutel. Simplemente dice, mira, se está consumiendo más datos sin saber en realidad qué es lo que es usted... que se está invirtiendo. Una, de pronto una más, por ahí otra previsión al consumidor. Bueno, no. ¿Ya se nos fue el tiempo? No, básicamente informarse muy bien sobre el tema porque para poder tomar decisiones bien claras sobre si deberían o no apoyar el proceso. Uh-huh. Ok, gracias Alonso. Muchas gracias. Volvemos al set del análisis con Marcela. Gracias Natalia. Don Juan Manuel, antes de irnos al corte y un poco de lo que se estaban refiriendo ahora en la réplica, efectivamente aquí hay un tema de transparencia, uh-huh. ¿verdad? De que se le explique a las personas realmente qué es este cambio. ¿Verdad? Porque yo puedo entenderlo si conozco el sistema o si tengo ciertos estudios, pero hay otras personas para las cuales nos están hablando un poco en otro idioma, no sabemos qué es eso. En ese sentido, ¿cómo podríamos participar en una audiencia pública en este marco si no tenemos los estudios porque no son públicos? Si además es muy técnico, si además no ha sido transparente, ¿verdad? Yo como ciudadana, ¿qué puedo hacer para dar mi opinión? Bueno, creo que es una pregunta fundamental del proceso. Conozco la figura del defensor del usuario que está en Arecep, sí, y que participa activamente de estos procesos. Creo que parte de lo que el usuario en general debería de trasladar sus opiniones, aunque no sean técnicamente fundadas, sino sus dudas, para que haga acopio el defensor del usuario y pueda participar. A mí me parece que por el fondo... estrictamente por el fondo, y cuando hablo del fondo es el fondo procedimental, sí, hasta el momento, no es si es justo o no el cambio, que creo que hay elementos como para poder justificar que eventualmente el país pueda migrar de un modelo a otro. Pero lo que me parece aquí es que lo importante, lo estratégico, lo necesario, es que la documentación que fundamenta la decisión del posible cambio esté en el expediente y hoy no lo está. Exacto. Con el agravante de que los datos son de un operador del año 2012 y no se sabe los otros dos operadores si están o no congestionados. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí como usuario que yo tengo que eventualmente cambiar mi modelo que tengo en este momento basado en que me va a beneficiar si la premisa de la que parten es que las redes están congestionadas y no lo demostraron? Entonces es muy delicado. Por eso le insistía yo que el tema de transparencia es fundamental. Don Luis, yo investigando para este programa, me encontré precisamente que en la Ley General de Telecomunicaciones se indica que se debe buscar una fórmula, ¿verdad? No donde los operadores pierdan, pero donde fuera un servicio bastante universal, sin discriminaciones, y que cerrara la brecha social y que más bien ayudara a la sociedad a ser más igualitaria. Con lo que ustedes han analizado en Captain, ¿esta propuesta se acerca a este espíritu de la ley o creen que todavía no nos estamos acercando a esto? No, nos estamos alejando más bien. Todo lo contrario. De hecho, si ustedes ven, la SUTEL hace un llamamiento y después dice, es que será una propuesta. La otra propuesta es continuemos con velocidad de descarga. Uh-huh. Y precisamente ahí es donde el punto que nosotros hemos enfatizado mucho es, en un mercado en competencia, cuando yo soy proveedor de un servicio, entre más educado tenga yo a mis usuarios, más contentos van a estar con mi servicio. Y entre menos educados tenga mi competencia a mis usuarios, más fácil yo voy a traer usuarios contentos a mi red porque yo los estoy educando. Claro. Yo les estoy diciendo, yo le ofrezco a usted un buen servicio, yo le ofrezco una buena cobertura, yo le doy un buen internet, yo le puedo complementar los servicios que usted tiene con estas y estas facilidades. Y entonces eventualmente eso en un mercado en competencia el consumidor gana. Precisamente en el artículo 50 de la Ley de Telecomunicaciones, ahí básicamente el llamado es que la SUTEL tiene la competencia para definir excepcionalmente las tarifas. Exacto. Ese no es su rol, es simplemente mediante información. Y como dice precisamente Juan Manuel, si la información que tenemos es de todos los operadores y todas las redes están saturadas, tenemos un problema que hay que resolver vía tarifa. Sin embargo, hoy esa información no está. Uh-huh. Entonces, partimos de un supuesto con el cual no podemos tomar la decisión. Uh-huh. El otro supuesto del cual estamos partiendo, y es un tema muy importante, es que los operadores celulares trabajan con el espectro. Y hoy Costa Rica solamente está aprovechando el 25% del espectro.
Entonces, si queremos desplegar redes más eficientes, que efectivamente las necesitamos, hoy no tenemos un despliegue de redes LTE o 4G. Y básicamente, ¿por qué no lo tenemos? Porque el espectro que tenemos disponible para que los otros operadores que en este momento están operando, o si eventualmente alguien adicional quiere entrar a ofrecer el servicio, le tienen que brindar espectro. Con ese espectro yo hago el despliegue de mi red. Si yo tengo una red más eficiente porque tengo mejor tecnología, a diferencia de otro operador que tiene una red más ineficiente, yo le puedo ofrecer a usted mayor ancho de banda, siempre con tarifa plana, siempre con consumo ilimitado o eventualmente con tarifa diferenciada, porque mi red tiene capacidad para poder traerse un porcentaje muy grande de los usuarios que están en otra red donde no les están dando un buen servicio, donde no tienen una tarifa diferenciada y donde probablemente su red sí está saturada. Sí. Entonces, tenemos que maximizar el uso del espectro. Ese es un punto importante donde también el Poder Ejecutivo tiene que salir a licitar el espectro. Ya vimos los beneficios de salir a licitar el espectro. Antes teníamos que esperar meses por una nueva línea. Ahora más bien tenemos una penetración del 116%, o sea, tenemos más de un teléfono, más de una línea por habitante, pero todavía no estamos gozando de todos los beneficios de la apertura. Entonces ahí es donde se hace sumamente importante que se estimule el tema de competencia efectiva, donde todos los operadores puedan competir en condiciones de igualdad. Entonces, si hoy tenemos tres operadores, uno tiene la red saturada y los otros dos no, porque yo estoy a través de tarifa tratando de beneficiar a un operador que no puede competir en igualdad de condiciones conmigo. Y don Luis, Camptec tiene una propuesta, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros básicamente propusimos un modelo tarifario en donde tampoco estamos descubriendo el agua tibia, ¿verdad? Una de las cosas importantes, y hay que decirla de las cosas como son, hoy en Costa Rica, a pesar de la apertura, la internet sigue siendo cara, lenta y asimétrica. Y ahí es donde entonces venimos a conceptos como lo que explicaba Alonso. Determinamos que la vía del desarrollo es una economía del conocimiento y queremos reducir brecha y queremos educar mejor y enseñar otro idioma y empezar a producir contenidos y dejar de ser una economía que en algún momento era de mano de obra, donde eventualmente es una maquila, donde se compite por precio, a una economía donde se compite porque somos mejor educados, tenemos acceso a mejores idiomas, somos muy moldeables, muy maleables. Una de las cosas importantes, de los talentos importantes que tiene el costarricense, las empresas multinacionales de inversión extranjera directa y nosotros, los productores de software, que básicamente lidiamos con el talento costarricense, estamos muy contentos con la maleabilidad del recurso. O sea, alguien que tiene un talento, yo lo agarro y lo meto en una nueva tecnología, le enseño una nueva forma de hacer las cosas y es capaz de rápidamente convertir sus habilidades y empezar a ser productivo. Sin tecnología, sin capacidad de producir simétricamente con comunicaciones, por ejemplo, hoy Alonso ponía el ejemplo de bajar. Yo necesito velocidad de bajada eficiente si me estoy educando, pero si yo estoy produciendo, necesito una capacidad eficiente de subida. Entonces, si yo produzco software, si yo vendo consultoría, en realidad la bajada va a ser importante cuando estoy con un cliente haciendo una videoconferencia, pero lo más importante es la subida, porque yo le voy a decir, este es el proyecto que le estoy desarrollando, esta es la funcionalidad que tenemos. Aquí tenemos interactuando a sus diferentes oficinas con la aplicación que yo le estoy brindando y entonces ahí yo necesito un buen internet de subida, no de bajada. Entonces, por eso es que es muy importante que tengamos internet que no sea caro, que sea muy rápido, pero que sea simétrico. Y eso solo se logra con política pública, licitando más espectro y haciendo una ampliación de la red de internet fija y haciendo puntos de acceso Wi-Fi en los diferentes lugares de la geografía nacional, donde, por ejemplo, en ciudades sobrepobladas como Londres, en Londres nunca se saturan las redes celulares, porque básicamente en todos los puntos de alta concentración, como la estación del metro, como las estaciones de transporte, tienen Wi-Fi gratis. Entonces, básicamente la gente está ahí, en ese momento no está consumiendo su red celular, está consumiendo un internet de alta velocidad, pero que básicamente es internet fija. Pero entonces, con lo que usted acaba de plantear, don Juan Manuel, esta reforma entonces más bien redundaría en aumentar la brecha digital, porque no estamos generando condiciones para que realmente tengamos acceso a un internet, que sería un poco mejorar lo que estaba planteando don Luis, la telefonía fija. ¿Cree usted que esto aumentaría con la brecha digital? Sí, sí. A mí me parece que el planteamiento de origen está malo. Uh-huh. Hay que cambiarlo. La SUTEL, en su momento, dependiendo de lo que dicte la Sala Constitucional, podrá reparar el procedimiento. A mí me parece también legítimo que los operadores tengan derecho a ganar lo que tengan que ganar. Claro. Pues para eso vinieron, a lucrar.
Pero también lo fundamental acá es que el usuario tenga la información precisa para que pueda opinar sobre un cambio fundamental. Yo también quería referirme finalmente porque me parece importante una llamada de atención al gobierno. Porque en este tema, si el gobierno dicta política pública, que hasta el momento no la ha dictado, y tampoco lo vamos a hacer responsable a pocos meses de haber arrancado el gobierno, sí creo que no es justificable opiniones a favor o en contra del tema que está discutiendo la SUTEL. El gobierno no opina en esos temas. El gobierno lo que tiene que hacer es dictar política pública e incentivar que el usuario final tenga la información precisa, porque no se valen las contradicciones. No estamos en un modelo democrático en donde la ministra de Educación le preocupa una cosa y a la ministra de Ciencia y Tecnología le preocupa otra cosa. Claro, y eso se ve, no solamente se ve mal, sino que en el fondo lo que hay que recapacitar de todo este tema y lo que hay que sacar de este tema de fondo es que el gobierno lo que tiene que dictar es política pública. ¿Cómo vamos a universalizar Internet en el país y cómo vamos a cerrar la brecha digital? Y en ese sentido, don Luis, usted planteaba el tema de que hay que mejorar la telefonía fija. Y bueno, una de las cosas que ha planteado SUTEL es que con el cambio de cobro, las operadoras van a poder invertir más. Pero eso es realmente, se plantea en la propuesta, que sí tienen que invertir para mejorar la calidad del servicio, o eso es nada más discursivamente algo que está planteando SUTEL. Básicamente el modelo de tarifas, como dice Juan Manuel, todos los operadores tienen que hacer negocio. O sea, estamos en un mercado en donde obviamente, antes la gente decía es que se dejó de invertir en que pusieran teléfonos públicos o se dejó de invertir en que las escuelas tuvieran internet barato. Ya eso no le corresponde a ningún operador por política pública, le corresponde al Poder Ejecutivo. Los tres operadores actuales lo que tienen que hacer es competir y hacer un muy buen servicio para poder tener a sus usuarios satisfechos. Si yo no complemento el internet móvil con el internet fijo, que los tres operadores lo tienen, sí, entonces básicamente, y con un uso pobre o no eficiente del espectro, entonces ahí sí tengo el problema de que no puedo hacer despliegue de torres nuevas, no puedo ampliar la capacidad, y entonces claro, tengo poco espectro, ¿qué tengo que hacer? Cobrar más caro para disminuir el consumo. Eso va directamente proporcional a la brecha. Si yo disminuyo el consumo, básicamente entonces no estoy estimulando desarrollar la educación, desarrollar las zonas que están más marginadas, y sobre todo son las zonas rurales, donde hoy en la zona rural el acceso que tienen es inalámbrico, no es internet fijo. Entonces definitivamente coincido con Juan Manuel, el gobierno actual del presidente Solís está apenas empezando, la administración Solís Rivera, sin embargo ellos son muy claros de que hay un faltante importante de política pública que hemos venido arrastrando a lo largo de los años, de que además tenemos que fortalecer la apertura en las telecomunicaciones brindando mayor espectro. A la par de eso tenemos proyectos importantes como por ejemplo al cambiar el modelo de televisión análoga a televisión digital vamos a tener un dividendo digital, vamos a liberar un montón de espectro muy eficiente, muy productivo para hacer telecomunicaciones, muy productivo para poder educar, para poder tener por ejemplo un canal donde se puede hacer e-learning a nivel nacional con vida de retorno. Entonces, donde realmente la gente en este momento pueda recibir y contestar en el mismo canal. Entonces, esa combinación de diferentes políticas públicas van a hacer que en esta administración y en las que vienen, porque son proyectos definitivamente de mediano y largo plazo, pero hay que empezar por soluciones de corto plazo. Tenemos que empezar por definir qué vamos a hacer con la política pública, qué vamos a hacer con Fonatel. Algo importantísimo es la brecha no se reduce solamente con infraestructura. Si a la par de la infraestructura no pongo contenido, no pongo servicios y no doy educación, la infraestructura no va a servir absolutamente para nada. Me decía una amiga que no es solo llevar el cable para que yo me conecte, es llevar el cable, tener el equipo para conectarme y además poder conocer cuáles son los servicios, ¿verdad? Y si al final resulta que la única forma para poder manejar y poder conocer sobre digamos, diferentes aplicaciones en Internet es precisamente estando en Internet y usando Internet, más bien el que yo tenga que pagar más por la descarga lo que va a generar es que yo lo use menos. Vea, ¿sí? el elemento fundamental aquí es que siempre hay un diferenciador en el mercado que se llama asequibilidad por el servicio. Y ese elemento asequibilidad va a ser que haya gente que pueda pagar o no pueda pagar el servicio.
Y este es el elemento más importante de la política pública. Si yo quiero romper con brecha digital, si quiero acercar a los que menos tienen, sí, y si eventualmente quiero darle un contenido de altísima conectividad al país, hay que ver el tema, sí, claro, rápidamente. Bueno, me disculpo porque se nos terminó el tiempo, que bueno, pasa volando más en estos temas. Esperamos poder contar con su presencia para analizar temas, digamos, más a profundidad, como el tema de brecha digital, el tema de Fonatel. Muchas gracias, don Juan Manuel, y muchas gracias, don Luis, por participar hoy en Sobre la Mesa. Y bueno, Natalia tiene algo que decirnos. Así es, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en casa con sus comentarios, preguntas. Les recordamos que el programa tiene varias repeticiones, mañana y el domingo a mediodía y el sábado a las 8 de la noche. Nos parece que este fue nuestro intento de hacer un aporte para que la ciudadanía esté un poco más informada con respecto a este importante tema. La próxima semana vamos a dedicarnos a hablar de un tema internacional, porque hace varias semanas pues no tenemos ningún programa, y vamos a dedicarnos a estudiar el conflicto de la crisis de Crimea. Este va a ser el primero de varios programas que vamos a tener para analizar distintos conflictos, entre ellos lo que está pasando ahorita en la Franja de Gaza, el conflicto en Irak. Así que lo invitamos entonces a sintonizarnos en próximas semanas. Muchísimas gracias, y en nombre del equipo de Sobre la Mesa les deseamos buenas noches.